Bueno, estamos en la etapa final de la campaña, falta poco para el 11 de agosto y la idea es que los vecinos conozcan las propuestas. Como precandidato a diputado provincial en primer término por la Alianza Compromiso Federal Unir, les pido a la gente que me acompañe con su voto, que realmente hay mucho por hacer por Zárate. Lamentablemente hemos visto en otras listas que en la parte seccional de diputados provinciales prácticamente no hay zarateños. Realmente me duele como vecino saber que no hay candidatos a diputados provinciales por Zárate, sabiendo que hay una gran cantidad de dirigentes que están en condiciones de realmente asumir una banca. Así que por un lado me duele y por otro es una enorme responsabilidad encarar este compromiso de ir primero una lista. Tengo bien en claro de que el 80 o 70% de los votos para acceder a la banca tienen que salir de Zárate. Como así los otros candidatos de San Nicolás y Pergamino van a necesitar de los votos de su gente. Yo voy a necesitar los votos de los vecinos de Zárate. Así que bueno, les pido que me acompañen, que realmente hay mucho por hacer. No me he calzado el traje de dirigente ni el traje de opositor tampoco ahora. Hace mucho que vengo trabajando. En nuestra lista no hay nadie K, ni ningún ex K tampoco. Nosotros trabajamos siempre viendo lo que se podía sumar. La idea es no romper lo bueno que se hizo y hacer todo lo bueno que se pueda hacer. Hay mucho para gestionar por Zárate en La Plata. Me parece que Zárate necesita tener un dirigente de peso que realmente defienda los intereses de los vecinos. Hay mucho por hacer con el tema de la inseguridad. Ustedes saben que me conoce, que hace años que vengo luchando por el tema de la inseguridad. Hay que ir a golpear puertas a La Plata. Una ciudad tan importante como Zárate, no solamente en la segunda sección electoral, sino también en toda la provincia de Buenos Aires, que aporta muchos puntos del PBI al tesoro de la provincia, hoy no tiene la responsabilidad o la representatividad política que debería tener en La Plata. Es por eso que yo apelo a que la gente pueda tener en cuenta esto, del beneficio que sería para Zárate contar con un diputado. Un diputado que viva en Zárate, que haya nacido en Zárate, que tenga raíces en Zárate, que te lo cruces todos los días por la calle, que aunque sea para pedirle lo que le quieras pedir, pero va a estar acá en Zárate. Reitero, en otras listas no hay zarateños y realmente es una oportunidad histórica que tenemos que aprovechar. Tenemos una candidata a diputada nacional, que es Zulma de Angelis, tenemos un candidato a diputado provincial, que soy yo, Ricardo Terraño, que es un excelente profesional. Y bueno, la idea es de que ustedes humildemente les pido que nos acompañen con este voto para poder llevar a Zárate al lugar tan grande que se merece Zárate. Tenemos que volver a ser lo que fuimos en una época, tenemos que recuperar la identidad propia de Zárate y tenemos que empezar a resurgir del lugar donde estamos. Así que bueno, nada, gracias por la atención y espero que este domingo nos acompañen con el voto.